Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. De Rossi. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ahí va habilitado para definir. Gran servicio. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Clarito para que levante el servicio. La gran pregunta es: ¿a dónde iba el centro? Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Atentos que busque el área. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Pato Araujo. Papadopoulos. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Y le pega con un tubo. Gigantesco lo de este portero. De Rossi. Pato Araujo. Y el balón que vuelve. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. No consigue robar el balón y será lateral. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Stuppelkamp. Ojo que trae compañía. Y ahí la tiene y no la pierde una maravilla. Atento que va a meter el balón al área. Justo, justito el despeje. Aplausos, señores. Brillante asistencia o dejan solo. Es buena esa pelota. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Esa pelota va por el costado. La hace bien, ahí queda la bocha. Brillante cambio de juego. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Algo de bueno venía mostrándole. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Aleja la pelota de su portería. Stop el camp. Cruza la pelota y puede ser. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Se equivoca, mala entrega. Estaba pidiendo por apoyo, se ahí los tiene. Se queda con la pelota el rival. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen gires son sus compañeros, por favor. Atento que ahí nomás cae la pelota. Fácil recuperación del balón. Corta bien esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Así como que el agua moja. Este falta. Va la pelota larga y parece que va a llegar. También pintaba y terminó en la nada. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Topelkamp. ¡Bien abierto! ¡Ahí se viene la va a tener! ¡Atento a que se viene! ¡La pelota Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. De Rossi. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Ha sido el partido el que ha desinflado el espectacular ambiente que vivíamos en las gradas. Lo que reencuentra Algarabías ahora termina después de 45 minutos en Silvi. Comienza ya la segunda parte del partido. De Rossi. Stuppelkamp. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Solo. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Se viene el tiro de esquina al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Pato Araujo se logra meter por la banda. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. De Rossi. Por ahí está bueno para meter el cintro. Ha pegado la pelota en un defensor. Será corner. Corner en corto. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Pato Araujo. El referí que da tiro libre. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Que un compañero se pueden poner al frente. Uy, casi lo abre, pero esto sigue que se La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Stop el camp. Esta puede ser buena. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Lejos se va la pelota. Supera bien la marca. ¡Disparo peligroso! Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Córner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Una pelota regalada. Llega cortando bien y recupera. ¡Está intentando por el costado! ¡Puedes entrar! De Rossi. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. ¡Le pega la pelota! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. ¡Uy, qué mal pase Dios! No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con... ¡Ahí se va, la espalda de la defensa va a llegar al arco! ¡Gol! ¡Ahora sí comenzamos con las alegrías, golazo! Es un golazo que hay que ver, si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se quedan. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Es un genio pasando la pelota. Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Increíble cómo resiste el rival. la Llegó la bocha al área y la rechazan. La pelota que se escapa por el costado hay saque de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Lala. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Y la bocha que vuelve y le pega con un tubo. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora que quiere meterse por la banda, recibe compañía. Enorme el despeje que hay que verlo para creerlo. Bárbaro en el anticipo. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí los acaban de frenar. Ojalá no se les pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A continuación el lateral. La bocha que cambia de dueño. Puede seguir en la diagonal. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarla. Y es que seguimos con el partido 1 0. De Rossi. Stop el camp. Hay falta, pero la... Ocasión del empote! Buena tarea la del guardamita. Stop el camp. Hernández. Han llegado muy bien a quedar. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Buen centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Atento que desde ahí le puede pegar. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Qué pelota y así le pega la pelota. Gol. ¿Qué me contas, marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra dos a 0. Hernández. se viene y está acompañado Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Hay varias opciones, se levanta el centro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Le pega y pasa cerca la pelota y le pega con un tubo. Gol. Este sí que es un lindo gol como para verlo repetido Fernando, eh. No solo la jugada, sino cómo encara el arquero y termina en gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Muy inteligente cambio de frente. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. Balón cargado de peligro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte, 3 a 0 la... Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. De Rossi. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota se va por el costado y lateral. Stoppelkamp. Entra bien y se escapa la pelota, saca de manos. ¡Pierden el balón! Eh, ¡Así no! ¡Se va a animar! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha! ¡Y patea! ¡Era buena la volea de viado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Lateral. Le has caído un regalito con moño y todo al pie. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Qué buen servicio lo deja de cara gol. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Buena pelota por la banda. Entra corriendo por el lateral. Se saca la pelota de encima. Se juntan alrededor de la pelota. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Traviseño! Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. Y sigue con la pelota. Atento que desde ahí le puede pegar. Tiene ganas de pegarle. Le saca pintura el travesaño. Va a reponer la pelota desde el costado. El balón que sale disparado. Muy buena entrada la pelota al costado. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Es muy arriesgado pegarlo al arco, eh. Para mí va a tirar al centro. Ya iba el centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Siga, siga! ¡Dice el ar... Hay falta y la señala bien el señor referí. ¡Pelota al área! Y con elegancia revienta la pelota. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Se fue larga, la pelota le queda el arquero nomás. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Y le pega! Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Otra pelota que saca desde el fondo! ¡Increíble cómo resiste el rival! ¡A continuación el lateral! Nos preparamos todos, reponen de manos. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Stuppelkamp. Balón interceptado, han completado la jugada. Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Sí. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Acá en la sala de prensa se ve cómo empiezan a cerrar todos los periodistas sus crónicas. El encuentro se definió hace rato. Y de cabeza la pelota, se va al costado, se la saque de manos. De Rossi. Esta puede ser buena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento con el pase, bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. Stupelkamp. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Ahí llegó justo a tiempo. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Qué mejor manera de terminar un partido con un golazo. Un gol para enmarcar. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarró. La única buena noticia que tiene este. Así llegamos al final del partido. En plena mitad de la temporada el destino de este equipo se está haciendo cada vez más claro. Es difícil pensar en algo que no sea el descenso. Todavía igualmente está la segunda vuelta de cara para cambiar el rumbo.